El año pasado lo hicimos también, bueno, y ahora lo vamos a volver a hacer. El año pasado lo hicimos Día del Niño, Navidad, Reyes, bueno, y ahora nos toca otra vez. El merendero es de mi mamá, yo soy la hija y el que está al lado mío es Germán, el otro hijo. Bueno, sí, el que quiera venir a colaborar puede traer juguetes usados o nuevos y después nosotros los arreglamos. Será bienvenido sea todo. ¿Hay algo más que puedan traer aquí, además de juguetes, para colaborar? Sí, también se puede traer, bueno, leche, cacao, masitas dulces, alfajorcitos de maicena, dulce, manteca, que es lo que más le gustan. Y si no, ropa, zapatilla, eso también ellos usan. Nosotros le damos, porque hay gente que viene y nos... Ya la que no puede traer el juguete puede traer, lo siguiente. Porque será bienvenido todo sea igual. ¿Cuántos niños asisten aquí al merendero? Anotado, mi mamá tiene 80, pero llegan alrededor de 55, más o menos. Pero, viste, para la fiesta, capaz que vengan todos. Porque... Bueno, es una gran iniciativa lo que ustedes hacen, así que decirle a la gente de Marcos Juárez que se acerque a colaborar para el Día del Niño, que va a ser algo importante, ¿no? Sí, los invito a toda la ciudad de Marcos Juárez, a todos alrededor también. El que quiera venir a colaborar, el merendero se llama Merendero Dos Corazones, tiene Facebook e Instagram. Y si no, se pueden llegar a la calle Brasil 539 o a mi teléfono 1543-2860. Y desde ya, muchas gracias, que todo será bienvenido sea.